completa adoración. Te alabaré, te adoraré con todo el corazón, con mis manos hacia ti. Damos todo honor y gloria a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo es su nombre. Nos gozamos en su presencia gloriosa. Él está aquí. Él dijo que estaría aquí y está aquí en nuestro medio. Nosotros nos gozamos pues sabemos que cualquier cosa puede suceder con nuestras vidas ahora mismo. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre. A nuestro Dios y Salvador Jesucristo, su nombre. Nos gozamos en su presencia, estamos contentos, gozosos, estamos en su presencia gloriosa, estamos agradecidos de nuestro Señor porque Él nos ha traído a este lugarcito, nos dio los medios para venir, colocó el deseo en nuestros corazones de encaminar nuestros pasos hacia este lugar para venir a buscar vida eterna, para recibir directo del cielo en este lugarcito que Él nos ha dado para que nos reunamos a su alrededor. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor, bondadoso y santo. Gracias por este tiempo precioso que nos toca vivir. Estamos contentos, estamos alegres, caminando por el camino de la vida y la verdad. Gloria a Dios para siempre. Señor, recibe nuestra gratitud, recibe nuestro canto, Señor amado. Recibe, bondadoso Padre, los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien nos da todas las cosas. El Señor coloca el pan en nuestra mesa. El Señor nos viste, nos calza. El Señor nos guarda de todo peligro, de todo mal. El Señor va con nosotros a todo lugar. Muchas gracias, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Y diremos nosotros, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Lo cree usted? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Este avivamiento no lo apagará, no lo apagará, no lo apagará. Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las luchas ni las pruebas no lo pueden apagar. Manda fuego, santifícalo, Señor. Manda fuego, santifícalo, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí es morir en mí, para mí es morir en mí, para mí es morir en mí, para mí es vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Para mí el morir es vivir. ¿Lo cree usted así? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos venido para tener un avivamiento, un gran avivamiento con la palabra. Gloria a Dios. Nadie puede sacar nuestro gozo, nuestra gratitud, cuando el Señor nos mueve a venir a este lugar, sea el día que sea. El Señor es quien nos mueve, Él es quien nos trae, Él es quien nos da los medios. Él coloca en el corazón nuestro esa disposición. Y aquí estamos a la expectativa de que el Señor algo grande va a hacer en nuestros corazones. Quizás a nosotros se nos pase por alto, sea imperceptible a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, pero el Señor siempre está haciendo algo en nuestras vidas. Para eso nos escogió, para cambiarnos, para llevarnos a eternidad. Esa es la verdad. Gloria a Dios para siempre. Y dice la nota, nuestro hermano Francisco Leiva ruega la oración, se encuentra en el norte junto a su esposa, visitando hermanos, para que Dios le guíe y proteja. Amén. Los diáconos. Pido la oración de fe por mi primo Luis Delgado, hospitalizado en la clínica Las Condes, quien tiene dos bacterias en su organismo, para que el Señor obre su misericordia en su cuerpo y alma. Su hermano Alfredo Pérez. Doy gracias al Señor por cuanto mi nieto ya salió de la UCI, ya está mejor y se está recuperando. Gracias por sus oraciones. El Señor siempre responde nuestras oraciones. La gloria para el Señor. Muy agradecido, hermano Rude de Peralta. Denle un aplauso grande al Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Muchas gracias, Padre amado. Gloria a Dios. Gracias por nuestra hermana, la hija de nuestro hermano Rude Peralta. Gracias por él también. Se mantuvieron orando y creyendo en el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, les pido que oremos por mi sobrina Sofía. Hoy está siendo operada de su cabeza. Es una operación delicada y solo Dios puede restaurarla completamente. Amén, hermano Miño. Gloria a Dios. Buenas tardes, quisiera agradecer por su preocupación, ayuda y oración para mi persona. Yo y mi familia estamos eternamente agradecidos. Hoy me encuentro en el hospital, pero con el favor de Dios estaré pronto aquí en la casa de Dios. Muchas gracias a todos. Carlos Pinto. Le damos gracias al Señor entonces y esperamos que nuestro hermano Carlos Pinto cumpla en venir acá a la casa del Señor. El Señor lo espera con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Y esas son todas las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición, ya sabe, ríndase al Señor. ¿Cómo nos rendimos? En la señal internacional. Levantamos nuestros brazos al cielo. El Señor conoce nuestro corazón, nuestras necesidades. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Estamos contentos, estamos gozosos. Y más ahora al saber que el nieto de nuestro hermano Rude, Señor, se encuentra fuera del hospital. Señor, nosotros creemos que tú respondes a la oración de tu pueblo. Señor amado, hemos clamado a ti, hemos orado, Señor, y tú has hecho una obra en ese niño, ese joven. Tú lo conoces, Señor bondadoso. Gracias te damos, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por estas notas, Señor. Este varón con dos bacterias en su cuerpo, Señor, deseando que tú le ayudes. Padre amado, toma el gobierno, Señor, el gobierno de este varón. Nosotros no lo conocemos, tú lo conoces, Padre. Tú sabes todas las cosas, Señor bondadoso. Nosotros oramos por misericordia, Señor. Que tú hagas misericordia por estas personas necesitadas de ti. Bendito Dios. Sanidad divina, dijo tu siervo, es la carnada que tú usas, Señor, para traer almas al reino. Señor, quizás tú estás lidiando con estas almas, bondadoso Dios. Nosotros no sabemos, tú sabes todas las cosas. Tu amor no se agota, tu misericordia tampoco, Señor. Son nuevas cada mañana. Así creemos cada uno de nosotros. Por eso te rogamos, Señor, humildemente. Bendice a estas personas enfermas, Señor, que tienen necesidad de ti, Padre amado. Ayúdala, Señor, aquella que está en esta operación, Señor, una operación delicada, que seas tú tomando el gobierno, Señor, de las manos de esos médicos, que todo salga bien para la gloria del Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Padre precioso, en ti confiamos, bondadoso Dios. Señor, ayuda a nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Rosita, que han salido al norte a visitar hermanos que ellos conocen. Señor, siempre están yendo a esos lugares y están llevándoles una palabra de aliento a nuestros hermanos. Señor, protégelos tú, Señor amado. Guárdalos del peligro, guárdalos del mal. Que ellos puedan salir y volver con bien. Ese es nuestro deseo. También oramos por todos los que han salido, nuestros amados, Señor, que han salido. Protégelos, Padre amado. Bendice sus vidas, sus corazones. Guárdalos del peligro, Señor. Que el ángel del Señor acampe a su alrededor. Alrededor de todos nuestros hermanos en Cristo y de nuestra familia, Señor. Donde quiera que vayan, tú vayas con ellos, Señor, guardando sus vidas de todo mal. Tú permitas que salgan y vuelvan con bien. Ese es nuestro deseo. Señor bondadoso, levantamos nuestros brazos al cielo. Nos rendimos, Señor, ante su presencia. Bondadoso Padre Celestial, aquí estamos todos tal como somos. Nada ocultamos, Señor. Estamos desnudos ante su presencia. Si usted nos ve a cada uno de nosotros, no podemos ocultar nuestra vida, lo que somos, lo que deseamos, Señor, lo que necesitamos. Tú lo sabes todo. Y aquí estamos nosotros, Señor. Nos rendimos nada más ante ti, para que tú hagas conforme a tu amor y a tu bendita misericordia con cada uno de nosotros. Señor amado, el que vino enfermo, que crea con todo el corazón que en la cruz del Calvario tú diste tu vida, Señor. Derramaste tu preciosa sangre para pagar el precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra maldad. Tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Así dice tu palabra, y nosotros recibimos sanidad divina, Señor amado, porque tú la has dado para nosotros. Gracias, Señor, recibimos liberación para nuestras vidas, cuerpo, espíritu, alma, donde sea que esté, Señor, cautivo nuestro ser. Tú seas abriendo y rompiendo cadenas, Señor, haciéndonos libres, Señor, manifestando la libertad que nuestra alma anhela, la sanidad que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma anhela. Tú tienes todo el poder, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Creemos que así será. Tú lo has hecho para cada uno de nosotros. Tú has vencido. Ahora vamos a entrar a la palabra, Señor, que es lo más grande, lo que tú has preparado para nuestras vidas. Señor, tú tienes alimento, alimento para cada uno de nosotros, y queremos que ese alimento, Señor, baje a nuestras vidas y que esta simiente de vida caiga en buena tierra en esta tarde. Ese es nuestro deseo. Queremos que bendigas a tu siervo, nuestro pastor, que lo ayude, Señor, en la predicación de tu palabra. Señor, que tomes el gobierno de todo su ser, desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice, Señor, su garganta, sus amígdalas, cualquier cosa que esté mala en él. Señor, seas tú bendiciendo todo su ser, para que tu palabra fluya a través de él hacia cada uno de nosotros, y se abra camino en nuestras vidas a través de nuestras avenidas, y caiga allí en nuestra alma y nos dé vida en abundancia. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor, en la lejanía. Aquellos que están viendo este culto, los que lo verán en algún lugar, tu gracia sea con ellos, y las bendiciones que caigan del cielo sobre nosotros también caigan sobre nuestros preciosos hermanos, donde quiera que estén. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro sanador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Entonces recibiremos su palabra diciendo: ¿cómo puedo yo vencer cada vez? ¿Cómo puedo yo vencer cada vez toda cosa que se encuentra en mí, que me aleja y me aparta de su amor? Con mi fuerza no lo pude lograr, aunque lo intenté no lo conseguí. Ahora quiero yo dejar que el Señor venza por mí. Escondido en la palabra del Señor yo pasaré toda prueba. en su mano poderosa mi confianza volveré, porque quiero cada día florecer, escondido en la palabra. Gracias, te amamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, y en ti estamos confiando, Padre. Tu palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Ayúdanos esta tarde, Padre, a venir con nuestros corazones limpios, nuestros vasos vacíos, para que tú lo seas llenándolo con tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque hemos orado, porque hemos cantado, y ahora vamos a entrar a lo más sublime, lo más maravilloso, que es tu palabra, Señor, que es la que nos da vida. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a abrir la Biblia en Marcos. En Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Ya esta tarde, al ver este mensaje que tu siervo predicó allá en el año 1963, en el año de noviembre, te pido, Padre, que aquí cada hermano, cada hermana, al leerlo esta tarde, tú bajes vida eterna, Señor. Y todo lo que está de más en nosotros lo saques, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos y te daremos la honra, te daremos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomamos asiento, mi hermano, y vamos a pedirle a un hermano que me traiga el vasito de agüita. Y lo voy a invitar, mi hermano, a abrir este librito en la página 10. Como dije en el libro anterior, Perseverancia, que estuvimos leyendo los viernes y domingo, yo sé que aquí hay muchos hermanos que les gusta leer, y en eso debemos estar muy agradecidos, porque ha colocado eso en nosotros. Hay otros hermanos que no les gusta leer. Amén. Y tienen problemas con la lectura. Y ojalá Dios le ayude entonces esta tarde a que Dios le afine sus oídos. Amén. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra. Yo en mi tiempo trabajé en la noche, o sea, trabajaba en el día y en la noche estuve estudiando 8 años nocturnos y tenía muchos libros que leer, mi hermano, y leía hasta las 3, 4 de la mañana y ya a las 6 o 7 ya me estaba levantando para ir a trabajar. Entonces estaba acostumbrado a leer, a leer. También me encontré con un profesor de los Rosa Cruces a los 15 años y me hizo leer. Hoy día la mayoría, por decir, de la juventud, no les gusta leer. Amén. Y ojalá los viejos que quedamos, bueno, yo digo viejo porque ya estoy cumpliendo los 69 años. Y me acerco rápidamente a los 70. Amén. Dice que a 70 llegarán los más jóvenes, los más viejos, a 80. Bueno, entonces esperamos que la gracia del Señor nos sea ayudando. Y ayude aquí a la juventud, mi hermano, que ellos puedan leer. Amén. Y que Dios les dé gracia. Dios nos ha dado un mensaje a usted y a mí maravilloso. Y este mensaje de vida eterna. Y también tenemos una Biblia que nosotros tenemos la oportunidad de leerla. Entonces, que ojalá Dios nos dé gracia, Dios nos dé entendimiento, que usted cuando lea esta Biblia pueda saber que en esta Biblia hay vida eterna. Amén. Yo tenía 13 años, mi hermano, y estaba a punto de matarme con un revólver que le saqué a mi padre. Ya estaba hastiado de esta vida, cansado, mi hermano, de sufrir, de no estar con padre ni con madre, ni tener el consejo de ellos. Y entonces la tenía lista aquí, el revólver para disparar, y una voz, que yo no les puedo decirles cómo la entendí, y una voz me ordenó que fuera y leyera la Biblia. Y como tenía una Biblia en mi velador, y éramos creyentes por parte de la abuela católicos, entonces me fui a leer la Biblia, y fui, tomé el revólver, y yo lo fui a dejar donde mi padre lo guardaba, y eso cambió mi punto de vista. Dios quería algo. ¿Amén? O sea, el diablo quería matarme a los 13 años, pero aquí estamos hoy día. Entonces le damos gracias, y ustedes de darle gracias, porque en alguna manera Dios lo ha guiado. En nuestra juventud, mi hermano, como fuimos criados algunos, y otros han sido criados de buena, han tenido buenos padres, buenas madres, lo han criado, le han dado todo lo que le han pedido, pero algunos no tuvimos esa oportunidad, pero podemos decirle, hasta aquí Dios nos ha guiado, Dios nos ha cuidado, que hay un Dios que siempre nos cuida, Él siempre nos cuida. Amén, no podemos dudar. Amén. Así que somos privilegiados porque tenemos una experiencia sobrenatural en nuestra vida de que Dios no miente. Amén. Pero aquel joven, aquella señorita que no ha tenido una experiencia con Dios, está en el aire. El diablo puede bloquear su vida, su mente, en cualquier momento. Pero el joven que ya ha venido por una experiencia y sabe que aún allá atrás, no siendo creyente, no perteneciendo a ninguna iglesia, Dios nos habló. Y hoy día estamos aquí vivos por la gracia del Señor. Hay algo que nos mueve. Amén. ¿Y qué nos mueve? Porque eso nos mueve de adentro hacia afuera, que hay un Dios real. Hay un Dios que podemos decirle a los jóvenes, a la señorita, que un día venía con mucha hambre, estaba haciendo mi segundo medio y salía a las 11 de la noche y en el día no había comido bien, mi hermano, porque el trabajo no estaba bueno, tenía que andar todo el día corriendo en bicicleta para allá y para acá y luego irse a estudiar y luego llegar a la casa, usted sabe cómo viene el león. Amén, hambriento. Y más encima, mi esposa me había dejado ese día como un cucharón de garbanzos con arroz. Entonces yo lo miré y dije, usted mira la comida, no es nada. Amén. Y con hambre, así que como ya estaba yendo a la iglesia metodista, dije, voy a dar gracias a Dios, di gracias a Dios. Y cuando mis ojos se abrieron, ese plato estaba llenito. Ahora, Dios es el que multiplica. Ahora, yo lo vi con mis ojos. Amén. Entonces vemos ahora en la Biblia que Dios multiplicó el pan, donde no había pan. Habían 5 panes, Él alimentó a 4000. Y más encima sobraron canastas de pan. ¿Por qué? Porque es un Dios que puede crear. Amén. Lo vimos nosotros en nuestra manera natura, Dios guiándolo, y después al leer la Biblia nos damos cuenta que el mismo Dios que estaba aquí en la Biblia hizo algo con nosotros. Amén. Así que al estar aquí en esta tarde ante ustedes, quiero decirles que yo soy un creyente que nos vamos. ¿Cuántos creen que nos vamos? En cualquier momento nos vamos. Amén. Así que usted no debe tener miedo. El mismo Dios que nos cuidó allá, el mismo Dios nos cuidará ahora. Amén. Porque Dios es un Dios real. Tenemos que palpar que Él es un Dios real. Así que todo joven, todo viejito que no tenía una experiencia con Dios, debe pedirle a Dios una experiencia sobrenatural. Porque este evangelio no es natural. No es solamente congregarnos, no es solamente venir, no es solamente cantar, no es solamente tocar música, no es solamente hincarnos de rodillas. Hay algo más. Amén. Hay algo más sobrenatural. Amén. Entonces, por eso es que somos creyentes y estamos creyendo que este mismo Dios real que está aquí, en esta Biblia que usted no lo ve, pero está aquí. También un día no conocíamos la Biblia y nos ayudó. Amén. Y nos dio vida. Por eso estamos contentos. Estamos agradecidos. ¿Te acuerdas que un día domingo le hablé de la vaca loca? Estaba trabajando en Cerrillo, en unos pajonales, que allá en Cerrillo, en las quebradas. Y entonces no conocía ese ambiente ahí porque era de mucho temblar. Entonces iba ya tarde caminando y Dios me dijo, date la vuelta por acá. Bueno, yo le hice caso a Dios. Usted sabe que Dios habla de muchas maneras. Me di la vuelta y me acerqué, me lavé las manos, me saqué todo el residuo que tenía ahí. Y ese mismo hoyo que no tenía fondo, habían caído animales y todo, mi hermano. ¿Ves cómo Dios siempre nos cuida? Dios es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? Dios es verdadero. Entonces allá atrás Dios nos dio experiencia y nosotros sabemos que este mismo Dios es el mismo de ahora. Amén. Cuando su siervo habla de la columna de fuego, nosotros la vimos aquí en el año 72, 73. Salíamos de reunión y un copito de luz saltando delante de nosotros. Yo le decía al hermano Hernán, no tenga miedo, hermano, caminemos nomás hasta Mapocho para tomar la locomoción. Dios va con nosotros. Una luz iba saltando delante. Eso no me lo contaron, lo vi. No lo vi una vez, muchas veces. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Cada hermano tiene que tener algo sobrenatural. Amén. Entramos a orar por un pastor de una iglesia con mi hermano Beni y mi hermano, la presencia satánica era tremenda. Y de todas maneras entramos, mi hermano, es como al entrar, como que eran bichos que chocaron contra uno, pero entramos y oramos y el pastor se levantó de la oración que hicimos y cuando salimos hacia afuera con el hermano, arriba del poste de la luz estaba la columna de fuego. No sé si usted lo conoce. Por ahí donde está la hermana Rosana, había un bautisterio porque este tiempo era más chico antes. Y una vez nuestro hermano Sal Maturana y entramos a bautizar a un hermano y rayos de luz cayeron, hermano. Dios era un Dios sobrenatural. Este mismo Dios que está aquí, mi hermano, está haciendo presente. Dice que Dios vindica su propia palabra. ¿Lo cree o no lo cree? Quizás usted esté mirando en esta hora, no hay nada sucediendo. Sí, algo está sucediendo. Dios es real. Dios es verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que salgan del calor, mi hermano. Se olviden que está haciendo calor. Amén. Para que estén preocupados de la palabra, mi hermano. Amén. Dios es un Dios sobrenatural. Y Dios, quiero decirle esta tarde, Dios está aquí mismo mirándolo a usted y a mí. Amén. Amén. Entonces, cada creyente que está viniendo al reino, a su palabra, tiene que tener experiencia sobre experiencia. La experiencia de allá atrás nos ayuda, nos dan fuerza, pero ¿qué de ahora? Amén. Ahora Dios ha ido creciendo, avanzando. Ahora Dios tiene que irnos dando experiencias sobrenaturales. Las experiencias sobrenaturales son para que el creyente se pueda afirmar en la palabra y pueda creer no en la palabra del pastor, sino en la palabra que Dios ha dicho. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Entonces, cuando estamos aquí en este lugar, vemos, mi hermano, pueden ver muchas cosas aconteciendo, pero usted y yo tenemos que darnos cuenta que Dios está trabajando. Amén. Aunque usted no lo vea, yo no lo vea, Dios está trabajando. Entonces, cuando llegó este mensaje a nuestras manos en el año 72, eran folletos muy escasos, en la cual aquí mi hermano Rude, que él llegó al 73, por mi hermano Peralta, nuestro hermano Vicente, nuestro hermano pastor Peralta Duarte, toda la familia que llegó y los que estamos atrás de nosotros, teníamos que leerlo uno y a la próxima reunión pasárselo al otro y al otro. A mí me tocó eso, sí, porque era escaso, y cuando yo tomaba un folleto o dos, me gustaba terminar hasta leerlo completo. Entonces, luego el otro hermano, y llegaba a estar ya pegado. Amén. Pero éramos contentos. Amén, sí, padre, amén. Y hoy día que tenemos de sobra. Yo les puedo decir, tenemos alimento de sobra. Y como que la botamos. Es como cuando el niño malcriado entra al refrigerador y ve esto, lo ve lleno. ¡Ah! No le gusta ni esta cosa y quiere comer otra cosa. Amén. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Oh, Dios nos dé gracia. Que ojalá podamos apreciar la Biblia y apreciar el mensaje que Dios levantó a un hombre llamado William Branham para traerlo a usted y a mí, mi hermano. Pero William Branham no es Dios. Dios lo proveyó y levantó a este hombre por esta edad, porque si él levanta dos, iba a traer confusión. Levantó uno. Como levantó a Noé, como levantó a Moisés, como levantó a Ezequiel, como levantó a Daniel, como levantó a Jeremías. Amén. Entonces, no podían haber dos hombres en la escena al mismo tiempo, porque si no, les cuesta sujetarse. Amén. Entonces, cuando Dios levantó a este hombre y le revela a este hombre lo que él va a hacer, él no se lo revela a los demás. Él se lo revela a él y él lo dice exactamente como Dios se lo revela. Ahora usted y yo que estamos aquí en esta tarde tenemos que creer con todo nuestro corazón que Dios le habló. Porque también Dios me ha hablado a mí. Dios le ha hablado a usted. Lo ha corregido. Amén. Lo ha guiado. Amén. Tan con flojera parece. Amén. Despierte, mi hermano. Amén. Saque el calor de lado, mi hermano. Venimos aquí a adorar al Dios viviente. Amén. Recuerde que este es el mensaje que Dios nos está dando para vida eterna. Este no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje que nos lleva a reconocer lo que está escrito en esta Biblia, en, quizás en parábola, y luego nos trae Dios la revelación de lo que está en la Biblia a través de este folleto. Y nos muestra una realidad presente, para que tú y yo nos podamos guiar y podamos adorar al Dios vivo. Entonces, cuando yo digo les voy a leerle, es porque yo no le voy a hablarle lo que estoy viendo. Les voy a hablar lo que Dios habló a través de este varón, para que usted, Dios, le pueda revelarle. Para eso la lectura. Amén. Puede que usted no entienda nada, como me tocó a mí en mi juventud, cuando estudiaba, y mi abuelita a los 18 años me empezó, o sea, la abuelita de mi esposa, me empezó a hacer que leyera la Biblia. No entendía nada. Estaba ciego. Pero fue pasando el tiempo. Y Dios comenzó a vislumbrar algo. Y habían pasado ya casi 4 años y no había visto como cuando sucedió, que llegó el 72 y Dios abrió la brecha. Oh, fue algo tremendo. Cuando Dios abre la brecha y saca toda esa pesadez de la mente, que no vemos nada, ni entendemos nada, y Dios nos hace ver que somos parte de esta Biblia. Oh, yo vivía todos los días anotando, mi hermano. Yo siempre anoto, mi hermano. Aquí ustedes pueden ver. Cuando estudiaba también hacía torpedo, pero nunca lo usé, mi hermano. Y todavía hago torpedos aquí, los noto. ¿Ah? Entonces, cuando empezamos a leer eso, mi hermano, nos llenó, mi hermano. Éramos, no lo podíamos explicarlo, pero nos encontramos dentro del cuadro. Porque puede que usted no pueda explicar algo, o no le pueda explicárselo a otra persona cómo usted lo ve, pero realmente usted adentro de usted mismo, usted lo ve. Amén. Entonces, cuando venimos aquí a reunión, y venimos aquí donde dice la Biblia, que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo muerto es la palabra, y la águila es usted, mi hermano. ¿Qué haremos con la palabra? La comeremos. Amén. Yo vengo para comerme la palabra, porque sin la palabra en mí no hay vida. La palabra solamente nos da vida. Amén. No el hombre, no un pastor, no una iglesia. Es la palabra la que nos da vida. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Párrafo 40. Yo les voy a pedir a ustedes que vengan siempre pensando en lo que Dios les va a hablar. Párrafo 40 de la página 10. Quiero que se fijen en este joven, que él no era un ateo. Se suponía que era un creyente. Él era un miembro de iglesia. Y me gustaría hablar esta mañana por los próximos minutos, y yo no sé qué tanto tiempo está asignado, pero me gustaría hablarle sobre unas cuantas escrituras que tengo escritas aquí sobre el tema de inversiones. Yo creería que todo hombre de negocio debería estar interesado en una buena inversión. Y les estamos hablando, supongo, a hombres de negocio de esta gran ciudad famosa, New York. Y cualquier hombre que pueda hacer una inversión que le ayudará, él se debería interesar en ella. Ahora, tenemos todo tipo de inversiones, pero la inversión de la cual estoy preguntando esta mañana ustedes pudieran haber hecho muchas buenas, pero esta es la mejor que ustedes pudieran hacer. Amén. Yo, como acabo de citar, soy un agente de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No es buen negocio aventurarse, arriesgarse. Nuestro hermano aquí acaba de hablar hace unos momentos sobre que él iba a los lugares a aventurar. Eso es arriesgarse. Un hombre de negocio que piensa sólidamente no hará eso. Él no lo debería hacer. De todos modos, es arriesgar. Ustedes pudieran quedarse sin dinero y de repente con algo o algo así. Amén. Y entonces un buen hombre de negocio sólido o un buen hombre de negocio que piensa sólidamente nunca invertiría en algo de enriquecerse de la noche a la mañana. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y le voy a contarle de un caso, pero no se lo voy a relatar completo. Una familia de aquí de la iglesia pensó que trabajando en el norte iba a ganar plata, iba a salir de sus deudas, iba a seguir adelante, porque el norte le prometía 700, 800 o 900, 1 millón de pesos mensuales, 1,2 millones. Y aquí en Santiago quizá ganaría 500 o 600. Y se arriesgó al norte. Y fracasó. Y en vez de arreglar sus cuentas, quedó casi en la calle. Y ahora tuvo que volver a hacer negocio y endeudarse por 3 años a pagar 500.000 pesos mensual al banco. Cuando una persona no piensa bien, no tiene la cabeza sólidamente asentada, usted o yo vamos al fracaso. Amén. Y quiero decirle, ¿por qué fracasamos? Porque a veces miramos los montos que en otro lugar no hay bien y no pensamos las consecuencias. Ojalá Dios le ayude. Dios le dé gracia. Que cuando usted tenga que hacer un negocio, tenga los pies bien aquí arraigados. Y primero ore a Dios. O busque una señal de Dios. Que Dios le confirme que eso es. Va a salir bien. Pero no se arriesgue en algo que usted no quiere hacerlo. Ore. Busque a Dios. Porque Dios nunca nos va a defraudarnos. En ese tiempo él dejó trabajo botado aquí en Santiago. Tenía contrato en una firma y en las 2 semanas lo dejó botado. El hacer inversiones, el empezar en el futuro, la mente se dispara y el diablo lo ilumina y no nos damos ni cuenta que estamos fallando. Un hermano me dijo, yo pensé que me iba a ir bien y invertí dinero, pedí dinero para formar mi zapatería y esto, y me fue mal. Y ahora tengo que estar trabajando en 2 trabajos diarios para poder estar cancelando la deuda, si no me voy para adentro. Y un hermano de aquí de la iglesia, ese otro, por hacer malas inversiones. Que Dios le ayude. Que Dios nos dé. Y después pensamos, Dios no me ayuda. Pero ¿cómo Dios te va a ayudar? Si tú cuando tenías que hacer el negocio no le... Porque la persona piensa ganar mucho para terminar rápido y a veces es al revés, mi hermano. El que gana poco avanza, avanza. Ya lo vamos a verlo aquí, hermano. Oh, que Dios lo ayude. Tengo dos hermanos aquí en la iglesia, sí. Puede que haya más. Y Dios los saque de ahí. ¿Cree usted que Dios los puede sacarlo? ¿Qué párrafo yo, hermano? Esto de enriquecerse de la noche a la mañana. ¿Ve? Yo tenía un amigo una vez que tenía sus ahorros de toda la vida en un banco, ganando un pequeño interés. Y alguien vino con una ruta más corta. Ustedes saben, oímos de tantos que acortan la cosa. El mundo está lleno de eso, de anuncios, y la televisión, la radio y los periódicos. Y si la gente americana es engañada por algo así. Aquí no hace mucho tiempo yo estaba escuchando un anuncio de una mujer, o estaba hablando en la radio. Yo estaba en mi automóvil yendo a alguna parte y ellos decían: usen estos finos polvos para lavavajillas de algún tipo. Usted ni siquiera tiene que lavar los platos, solo los ponen allí y le echan un poquito y lo agitan, y nada de lavar, ni enjuagar, ni secar, ni nada. Y era una de las cosas más grandes que la ciencia alguna vez nos había dado. Y enseguida, como el siguiente anuncio publicitario fue: no usen estos nuevos detergentes. Miren las manos de mamá, qué bonitas son. Les queman las manos, tengan manos bonitas como mamá y no usen el nuevo detergente. Y da la casualidad que yo vivía en Jevesumville en ese tiempo, donde está la gran fábrica Colgate de Palmolive. Y la misma compañía hacía ambos productos, ¿ven? Y es una treta. Y hay tanto de eso en el mundo hoy. Amén. Y digo esto con reverencia y respeto. Y espero que no suene satírico, pero lo mismo se ha infiltrado dentro del movimiento eclesiástico. Dios no tiene atajos. Uno sale, uno solo paga el precio. Uno viene y toma la manera que Dios nos proveyó. Algo de enriquecerse de la noche a la mañana. Uno invierte en eso. Y cuando menos lo pensó, este hombre perdió todo lo que tenía. El negocio erróneo, hacer algo así, no muestra buena inteligencia o un buen negocio bien pensado. Invertir en algún negocio que no está identificado. Y entonces no es buen negocio guardar lo que tienen en su bolsillo, que es mejor que lo pongan a trabajar. ¿Se acuerdan de nuestro Señor hablando acerca de los talentos? No tendré el tiempo para detallar todo esto, pero espero que entiendan de lo que yo estoy hablando, trayendo un paralelo aquí para traer el punto que deseo traerles. Ahora nos damos cuenta de que si guardan su dinero en su bolsillo, los ladrones se lo pueden robar. Y no queremos hacer eso, porque esa no es una buena póliza. Guardar su dinero en su bolsillo, ustedes pueden perderlo, y alguien pudiera quitárselo. Y no lo pongan en alguna inversión insensata, pero inviértanlo en alguna empresa confiable que ha sido probada y ha sido completamente identificada, que le dará resultado. Ahora, eso es lo que ustedes piensan. un hombre, ustedes hombres y mujeres de negocio, si no le da resultado, entonces ustedes tengan miedo de eso. Pero si ha sido probado que les da resultado y es confiable, entonces ustedes hagan su inversión allí. Ustedes pueden poner todo lo que ustedes tienen en ello porque ha sido probado, completamente probado, que les da resultados. Y este joven principal o joven de negocio, lo voy a llamar, este joven de negocio de la ciudad tuvo una oportunidad para hacer una inversión en una de las cosas más grandes identificadas en el mundo. Él tuvo una oportunidad de obtener una póliza, como la llamaríamos, de vida eterna. Pero él no estaba interesado en tal póliza, porque el precio de ella parecía quitarle de las cosas que él quería hacer. Ahí hay un punto, ¿ve? Ahora el joven sabía que había algo que a él le faltaba. Amén. No están contentos. Parece que el calor los tiene, le está ganando la batalla. ¿Quiere ganar la batalla esta tarde? Amén. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. El mundo comenzó, tiene un fin. El cielo comenzó, tiene un fin. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Porque Él es la palabra. Es la palabra y eso es eterno. Oh, amén. Y esa palabra en ustedes produce la vida de Cristo. Si yo pudiera sacar la vida de un durazno y ponerla en un peral, yo no daría duraznos. Tendría pera en él, porque la vida en el árbol produciría lo que es. La vida que está en ustedes muestra lo que son. Pero la vida de ustedes testifica tan fuerte en ustedes a tal grado que sus testimonios no se escuchan. Ellos saben lo que ustedes son por la vida que ustedes viven y las cosas que ustedes hacen. Y si la vida de Cristo está en ustedes, entonces por lo tanto viven las obras y la vida de Cristo, porque esa es su vida viniendo por medio de ustedes. Ustedes solo están en un vaso para llevar a cabo la obra de Dios. Amén. Qué cosa tan imprudente hizo este joven cuando él no estaba interesado en tal inversión. Él tenía grande riqueza, se nos dice, pero las riquezas del mundo tienen que perecer. ¿Qué es de la condición del joven hoy? Me pregunto, ¿dónde está él? Él rechazó la oportunidad que él tuvo. Aún era un creyente, cristiano, o un creyente, diríamos, para ser más fundamentales. Él era un creyente. Él estaba andando en toda la luz que la ley tenía. Y probablemente un miembro leal de alguna gran congregación. Pero aún así sabía que le faltaba vida eterna. Amén. Cada creyente sabe lo que le falta. Ahora, él había visto algo en Jesús que nunca había visto en otros hombres. Él había visto a sus sacerdotes, vio a su pueblo, había visto buenos hombres, pero había algo especial acerca de Jesucristo. Ellos vieron a unos escribas y los soldados que fueron enviados y del templo para arrestarlo. Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Él no solo habló como un sacerdote o un laico, pero él tenía, era Dios, respaldaba lo que él decía. Amén. Él nunca escribió un libro. No tenemos algo que Jesús alguna vez haya escrito en su vida. Lo único que sabemos es que él escribió una vez sobre la arena cuando una damita de mala fama fue traída a él. Luego él lo borró. ¿Por qué no escribió él? Él era la palabra. Él era la prueba viviente que hay un Dios viviente. Su mismísima vida dentro de él. Amén. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Y aunque no me podéis creer en mí, por cuanto él era un hombre, sin embargo, creed a las obras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas os dicen quién soy yo. Ese fue un lenguaje extraño para muchos de aquellos clérigos de aquel día. Qué lástima, parece repetirse, pero el mundo permanece igual. Los espíritus no cambian, salen de un grupo al otro, de un hombre al otro, los espíritus malos y el buen espíritu de Dios, el Espíritu Santo, permanece exactamente el mismo como era cuando cayó frescamente en el día de Pentecostés. Cuando Dios en esa gran columna de fuego se repartió a sí mismo entre su pueblo. Amén. Pero este Jesús, él vio algo que ningún hombre tenía. Él vio a Dios viviendo en un ser humano. Y entonces, como pensadores inteligentes esta mañana, si esa misma vida que estaba en Cristo está en ustedes, ¿cómo puede evitar vivir la misma cosa y ser la misma cosa? Lo debe hacer así, que pudiéramos estar todos emocionalmente entusiasmados, pudiéramos llegar a estar tan adoctrinados con algún credo o algo que pensaríamos que eso era todo. Pero cuando leemos lo que él era, entonces eso es lo que él es hoy. Lo que Dios era en Cristo, el hermano redentor de ustedes, eso es lo que él fue en ustedes, como un hijo redimido. Amén. Jesús vio a este joven y lo amó. Ahora hay algo que parece que nos hace falta, nos falta mucho hoy. Porque la gente que nos ama a nosotros, parece que no los queremos amar a ellos. Desde que he estado entre la gente del Evangelio completo, y es algo que yo encuentro hasta que me encontré con este grupo de hombres de negocio, que las organizaciones de las creencias pentecostales parecen aislarse. Él no está expresando la vida de Jesucristo. Él amó a todos. Y él amó a este joven de negocio, aunque él lo rechazó. Aún así, él lo amó. Y el joven encontró algo en Jesús que no encontró en ninguna otra parte. Y fue invitado a recibir esto que él tenía, pero el precio era demasiado grande. Y aunque él había visto que la inversión en la cual se le pidió a él invirtiera, le costaría toda su posición mundana, porque Jesús le dijo: anda, vende lo que tienes. Ahora, hombres y mujeres, no me malentiendan. Yo quiero decir que no debemos tener dinero, pero cuando hacen eso el Dios de ustedes, cuando eso es de lo que están dependiendo, eso tiene que perecer. Y hoy, en demasiadas ocasiones, los hombres y mujeres de negocio están tratando de ver cuánto ellos pueden obtener, cuánto deberíamos estar viendo, de cuánto podemos deshacernos. ¿Qué diferencias hoy en la esfera cristiana y en las iglesias denominacionales y demás de toda ella? ¿Cuánta diferencia parece haber hoy entre la iglesia pentecostal? Hoy parece que ellos tratan de jactarse de que yo tengo una flota de Cadillac y soy espiritual porque soy dueño de tantos bienes del mundo. Y vemos eso es ser exaltado demasiado, aún en nuestros hermanos. En el Pentecostés de los días primitivos vendían lo que tenían y se lo repartían los pobres y entre ellos. Amén. Un joven no hace mucho en Jamaica, cuando estábamos en las pistas de carrera, yo estaba con los hombres de negocios del Evangelio completo. Yo hice un comentario de algo parecido una noche a una reunión de los hombres de negocios que se le habían reunido todos en la isla ya, en todas las islas. Y este joven cantante vino a mí y dijo: hermano Branham, su declaración no fue tan buena esta noche de lo que dijo de los pentecostales acerca de vender lo que tenían. Yo estaba predicando sobre los críticos de Pentecostés, diciendo que ahí es donde ellos tenían derecho a criticar esa cosa. Yo dije: ustedes, hombres de negocio, siempre están hablando de cómo enriquecerse. Estos hombres saben cómo enriquecerse. Ellos ya son ricos. Lo que ustedes les quieren vender es a Jesucristo, algo que ellos no tienen. Y ustedes no pueden llevar el Evangelio al mundo. Tenemos que traer al mundo aquí. Hollywood va en pos de esas cosas brillantes. Un mono hace lo mismo. Hollywood brilla, pero el Evangelio resplandece. ¿Cuánto lo creen? Hay mucha diferencia entre brillar y resplandecer. Estamos tratando de aparentar cosas grandes y ser algo grande. Esa no es la manera de ganar al de afuera. Vivan la vida y permitan que Cristo viva en ustedes, que lo haga a Él tener hambre y sed de ser como ustedes. Ustedes lleguen a ser soldados, Él se pondrá sediento, y de la única manera que ustedes puedan ser salados es permitir que la vida de Cristo esté en ustedes, porque Él es eso. La sal solo se prepara o solo se preserva al hacer contacto. Amén. Y ahora nos damos cuenta de que este joven, de que este hombre era más que solo un hombre ordinario. Él sabía que él debía ser Dios, porque la vida de Dios se estaba reflejando por medio de él. Y él fue completamente vindicado por la palabra que él era Dios. Amén. Ahora yo quiero hablarles solo un momento, mis hermanos, ministros. También somos una congregación aquí de ambos ministros como hombres de negocios. Solo temo un poco de que nuestra gran asistencia, o sea, nuestro gran sistema de nuestra iglesia hoy ha llegado a ese mismo lugar. Porque la Biblia afirma que llegaremos en los últimos días a la edad de la iglesia de la Odisea, la cual es rica, se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Y no sabe que eres miserable, pobre, desventurado, ciego, y no lo sabes. Aquí está la parte triste. No lo sabe. Y lo peor, ciego. Ojalá que Dios nos ayude. Que cada creyente pueda tener una experiencia personal. ¿Por qué estos fariseos, los eruditos de los seminarios, no conocieron a Jesucristo cuando Él fue completamente identificado por la Biblia? Cuando Él probó que era el profeta, que Moisés dijo que sería levantado, y ellos no habían tenido profeta por cientos de años, y aquí estaba Él entre ellos, con la mismísima palabra de Dios, pero la Biblia dice que ellos eran fariseos ciegos, y la Biblia nos dice que ellos deben estar ciegos. Qué cosa tan lamentable. A ver, no me decía usted esta tarde un ejemplo sencillo, y lo vemos diario. Vemos 99 quizás por ciento del sistema de iglesia bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero son poquitos los que ven Hechos 2:31. Y usted dice, ¿por qué no lo ve? Porque están ciegos. Amén. Esa es la parte unitaria. Y ahora dice su siervo que el unitario es el que está más cerca, pero está más lejos. El conocimiento unitario por la Biblia nos puede centrarnos, nos lleva a criticar al otro, pero también a estar ciego y no ver. Amén. Es decir, puede que una persona tenga el Espíritu Santo y el otro tenga más manifestación que el que tiene el Espíritu Santo, y él cree que este es más grande, pero está ciego. El otro va calmadamente trabajando porque él está mirando siempre a Cristo. Amén, amén. Y el otro mira lo que su mente le inspira. Ah, Dios le ayude. Dios nos dé gracias. Amén. Ojalá Dios nos ayude aquí, mi hermano. Que no haya ninguna mente. Que todos tengamos el Espíritu Santo. Amén. Y la misma Biblia dice que ellos estarían ciegos. Dice que la edad de la iglesia de la Odisea estaría ciega, miserable, desventurada, pobre, desnudo y ciego, y no lo sabría. Oh, qué pena dirá darnos. Si pudiéramos encontrar a un hombre en la calle o una persona que estuviera en esa condición, sería una cosa lamentable. Si ustedes pudieran ir a él y hablar con él o ella, y si ustedes miraran el vestir de alguna de nuestras mujeres modernas, se dan cuenta de que son casi de esa manera en lo natural. Pero si fueran a ellos y le dijeran que están mal, y ellos escucharan, entendieran que estaban desnudos, ellos se tratarían de ayudar a sí mismos, pero esta gente está desnudo y no lo sabe. Amén. Gloria. Ahora, en este día, Dios ha vuelto a enviar el Espíritu Santo. Amén. Lo cual, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él todavía es el mismo Mesías. Y la vía de Cristo está en su iglesia, vindicando su palabra. El único compromiso que Él tiene es de vindicar su palabra. Ahí, así es como Dios estuvo en la tierra, en la forma de Jesucristo, siendo la palabra para hacer la palabra vivir. Y el Espíritu Santo está hoy en carne, miren, haciendo la palabra de Dios vivir toda promesa y maravilla. Y todo lo que Él prometió está ahí. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Diga un amén. Amén. Un amén que salga de corazón, no salga de aquí. Amén. Nazca de acá, mi hermano. Ah, aleluya. Y a las iglesias se le ha dado la oportunidad de recibir esta póliza de vida eterna. Pero ellas cometieron el mismo error imprudente que el joven rico cometió. Ellas se desviaron a los concilios, uniéndose, todas viniendo bajo una forma de una cabeza eclesiástica, lo cual está predicho por la Biblia. Vemos eso en nuestros sistemas organizacionales, y ellos están en Roma y demás ahora. Ahora no tenemos un interés personal, no andamos con rodeo, solo decimos la verdad. De esa manera está escrito, Dios siempre vindica su verdad. Amén. Y la iglesia en ese tipo de condición se le ofreció a obtener la póliza. Y sobre la misma base están muchos de ustedes, hombres de negocio, aquí esta mañana, que pertenecen a estas iglesias. Yo no digo déjenla, no señor, ustedes vayan allí y sean una luz, pero lleven la luz con ustedes. No prediquen la luz, no, la luz ten ustedes. Una cosa es predicarla y otra cosa que esté en la persona. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Amén. Y es sobre la misma base que ese joven rico principal rechazó la oportunidad. Es sobre la misma base que la iglesia rechaza la oportunidad hoy por vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Porque la iglesia misma echaría a perder la herencia de sus padres. Las grandes tradiciones por las que los padres se separaron. Y entonces, si el Espíritu Santo cayó en algún sistema eclesiástico, pues me temo que los oficiales no lo tolerarían. Serían excomulgados de esa organización, ¿ven? Y casi no puede permitirse hacerlo. Ya no serían doctor o padre santo, lo que fueran. Solo serían un hombre común entre nosotros. No hay personas grandes en el cristianismo. Eso es lo que el mundo hace. Todos somos del mismo tamaño, hijos e hijas de Dios. Y no un yo soy más santo que tú. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. Yo leo la Biblia que Dios le dijo a Juan en la isla de Pasmo que las obras de los nicolaitas, él aborrecía, Nicao, conquistar al laico y poner toda la santidad en algunos ciertos hombres, ¿ve? La santidad es para todo. El Espíritu Santo cayó sobre todo el grupo. No hay hombres santos. De todos modos, es un Dios santo. No decimos la iglesia santa, el pueblo santo. Él es el Dios santo. Nosotros no somos santos porque Él es santo. No un ministro santo, es el Espíritu Santo. El ministro, por medio del ministro o por medio del ministro, no son hombres santos. Ninguno de nosotros es santo, pero ellos aparentemente muchas veces serán rechazados la misma oportunidad. Amén. Y es por eso que hoy día muchas de nuestras iglesias cristianas, llamadas al mensaje de la novia, no le dan el mensaje al pueblo. Porque ellos se consideran más santos que el pueblo. Y si la palabra no viene a ellos, tampoco puede ir al pueblo. La palabra es para todo igual. Dios no hace excepción de Dios. Y ustedes deberían ser los más agradecidos que tienen todo lo que Dios me ha dado. Ya se los veo decaídos. Les regalamos el mensaje, no lo estamos cobrando. Y cuando empezamos a sacarlo, le dije a los hermanos que tienen dinero, vamos a pagar 10 y nos vamos a hallar uno. Para ayudar a los hermanos que no pueden pagarlo. Y nunca contabilicé a los hermanos. Solamente vi que dinero empezó a llegar y de ahí no cobramos ni un centavo. Amén. Y Dios ha multiplicado tanto que si yo le hablara de la multiplicación, quizás algunos se podrían asustar. Amén. Y le damos gracias al Dios de la gloria, porque hemos podido mandar quizás muchas cajas de literatura a Estados Unidos, a América Central, a América del Sur y también enviado al África. Es porque Dios es un Dios real. Amén. Y estoy tan contento, mi hermano, que entre más hemos enviado literatura a las partes, Dios más nos ha bendecido. Y no estamos cobrándole a los hermanos hacia afuera de la literatura. Amén. ¿Sabe lo que cuesta enviar una caja con 18 kilos de literatura para afuera? Sale 150.000 pesos. El puro correo. Ah. ¿Sabe lo que cuesta producir y pagar esa caja que tiene 18 kilos, que debe tener por lo menos tiene 5, 50, 300, 400 mensajes. ¿Ah? Y todos van gratis. ¿Y de dónde ha salido? De lo que ustedes dan. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude. Que pueda entender, mi hermano, que trabajamos para el reino, vamos a ser muy prosperados. ¿Y cuál es la prosperación más grande que quiero yo? Que cada uno tenga el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que no se me aparraquen tanto cuando les lea, que sean más avivados. Que sean más espontáneos. Que digan más amén a la palabra. Amén. A la palabra profética que ya fue entregada. Porque el Señor dijo, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él no puede hacer nada sin que revele su secreto en muchos profetas. Y su secreto hoy día está siendo revelado a millones de gente a través de un profeta. Y en eso debemos sentirnos agradecidos, debemos sentirnos contentos, debemos sentirnos tan contentos de que podamos reflejar vida para otros. Amén. Oh, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A Él le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Amén. Dios es un Dios maravilloso. Mire, antenoche, un hermanito de Phoenix, Arizona, me escribió, me dijo, le he enviado $200, me dijo. Salen $100, $10 de pago de impuestos. Quedan $190 y dele 60 mil pesos al hermano Vicente y 60 para usted. Usted dirá, no es nada, pero para mí es mucho. Porque yo tomo esos 60, saco el 50%, los meto a la obra misionera y eso se sigue multiplicando. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Dios es un Dios real. Y me dijo, y hermano, por favor, ¿me puede sacar, mandarme el folleto Job, el siervo de Dios? Sí, hermano. Amén. Y le tengo ese folleto y le tengo uno grande a color, que ese a grande color salió 23.400. Mi hermano, y ya para enviarlo. Ojalá Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. ¿Está usted contento? ¿No cree que es mejor invertir en Dios? Y Dios nos dará todo lo que tenemos. Amén. Usted dirá, pero hermanita María Brizuela de Houston, Texas, de vez en cuando ella me manda $50, que son como 33 mil pesos. No es nada, dice usted. Pero uno debe vivir agradecido. Me mandó un día $80 para los hermanos del ANCO, para la construcción del ANCO. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí han colaborado para esa construcción? Ah, yo les mostré el ANCO, cómo lo construimos, hicimos todo, lo que hemos gastado, todo. Y hermanitas de otro país, hermano, quizás a 16.000 kilómetros de aquí, me manda $80. Y quizás aquí usted ni 10 pesos. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y pudiendo, ¿ah? Porque se va a comprar un buen helado, le va a costar 4.000 pesos, 5.000 pesos. Si va a servirse una buena comida, a un buen restaurante, van a tener 15 o 20 mil pesos, pero a eso sí pueden. Oh, amén. Pero Cuando tiene que dar algo a la obra, van a guagua. Y yo doy aviso y los veo a ustedes. Ni se inmutan. Oh, Dios nos dé gracia. Amén. Dios nos ayude. Nosotros no debemos pensar que lo que damos es para aquí nomás. No, mi hermano. Es para todo lugar que podamos ayudarnos. Amén. Todo lugar. Un hermanito estos días que oramos por él, por una enfermedad que tenía y todo, estaba tan contento porque el hermano Juan Carlos le llevó mercadería, le llevó una ayuda en dinero. Y él dijo, si llevo 3 reuniones yendo y nos están ayudando. Yo digo, a veces no está en ayudar, está en prestar un servicio cuando alguien no puede tener lo que puede dar a la familia. Y si lo puede suplir un hijo, ¿cuántas veces? Aquí mi esposa es testigo, la vecina a veces me llevaba comida o me llevaba esto y esto. Y quizá ella ni supieron, mi hermano, era Dios moviendo. Y quizás cuántas veces Dios a ti o a mí no habla, dale 20 al hermano. Y te hacía el tontito. Ah, el diablo me habló. ¿Usted cree que el diablo te va a hablar? Amén. ¿Tú crees que el diablo te va a hablar? No, el diablo nunca está para ayudar, mi hermano. Está para quitar, mi hermano. Pero los hijos de Dios tienen que tener conciencia que si Dios te coloca algo en el corazón, anda a la casa de la hermana y llévale esto. ¿Tú quieres ver a un Dios real? ¿Quieres ver a un Dios sobrenatural? Dios te baja y te habla y como no le hiciste caso, no te vuelve a hablar. Porque perdiste la oportunidad. Porque eres un carnal, mi hermano. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios es real. Dios es real. Amén. Y Dios puede ser tan real que es real a través de nosotros. No a través de mi vecino, no, a través de nosotros. Él es real. Pero a veces nosotros perdimos la bendición de Dios porque aplicamos la mente. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Amén. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Quizás algún hermano aquí mismo de los que ha venido esta noche ha venido quizás con lo justo llegar y está orando, Señor, que Dios le dé. Y Dios dame. Y Dios le puede darle 5.000 al hermano o al hermano. Y dice, no, diálogo chino me está allá. Pues si usted se lo diera, vería como Dios obra. ¿Quiere ver a Dios la escena? Ten cuidado cuando Dios te habla. Y aplica lo que Dios te dice. Ah. ¿Quiere ver un Dios sobrenatural? Dios en cualquier momento nos puede hablar. Y en cualquier momento nos puede decir cualquier cosa. Amén. Porque Dios no está muerto. Él está vivo. Y Él conoce la necesidad de cada hermano y de cada hermana. Amén. Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Y si un hermano viene orando para que Dios le dé algo y Dios coloca a un hermano y el hermano claudica. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Dios no puede fallar. Los que fallamos somos nosotros. No es Dios el que falla, somos nosotros los que fallamos. No es Dios el que miente, somos nosotros los que mentimos. Dios es justo. Y Él ama la verdad, mi hermano. Amén. Amén. Y Dios quiere muchas veces manifestarse a través de mí o de usted. Y nosotros con nuestros pensamientos chocamos. Amén. Lo ahogamos. Amén. Y no dejamos que Dios se exprese a través de nosotros. El culpable no es Dios, somos nosotros. Porque vivimos más preocupados del mundo, más preocupados de los problemas, más preocupados de esto, y no nos preocupamos de lo que Dios nos puede hablar. Dios es real. ¿Cuántos dicen que Dios es real? Dios nunca ha fallado. Amén. ¿Por qué Dios nunca ha fallado? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y ese Dios sobrenatural está presente aquí hoy. Amén. Amén. ¿Lo cree? Le puse un testimonio estos días a todos los ministros de un varón que Dios le dijo, compra una leche, creo que fue, una leche. Y el varón no quería comprar la leche. ¿Para qué? Y dijo, Señor, pero voy a obedecer. Compró la leche. Ya, párate aquí y anda a la casa tanto a buscar la leche. Y el varón, con la duda todavía, miraba a la casa. Y fue a buscar la leche. Y adentro, cuando le abre la puerta, el hermano, y le estamos orando. No tenemos plata para comprar leche. Y la guagua llorando. Ese Dios es real, mi hermano. Ese Dios está presente hoy. Yo no sé si lo puede creerlo usted, mi hermano. Él está presente hoy. Él nunca ha estado muerto. Él conoce tu necesidad. Y Él también, muchos de nosotros a veces claudicamos. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios nunca ha fallado. Somos nosotros los que fallamos. Yo les podía contarles mucha experiencia relacionada con esto, pero no es... Es que cada hermano tiene que tener su experiencia. Amén. Dios no puede fallar. Somos nosotros los que fallamos. Dios siempre nos ha hablado, pero somos nosotros los que claudicamos. Y quizás justamente Dios nos habla a ese hermano que no lo queremos saludar. Y a ese hermano que no queremos darle tanto. Amén. O quizás al hermano lo vimos quizás un poquito fuera de la palabra. Y a ese miramos. Y ahí está la clave. Y no aceptamos la voz de Dios. Amén. Por eso que a veces el pueblo de Dios no es mayormente bendecido, porque fallamos, porque claudicamos, porque somos desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Pero Él está aquí esta tarde. Amén. Y cuando usted se va, Él también se va con usted mismo. Amén. Oh, digan amén, hermano. Y cuando llegamos a la casa, Él va con nosotros. Cuando nos acostamos, Él está durmiendo con nosotros. Cuando nos levantamos, está durmiendo con nosotros. Cuando nos vayamos, Él está con nosotros ahí, mi hermano. Él nunca nos deja. Somos nosotros los que nos apartamos. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Te damos gracias, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, que no tenemos palabras para expresar que este Dios vivo, real, quiere expresarse a través de nosotros. Y a veces nosotros no permitimos que Él se exprese, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por este hermano, Señor, que sintió en su corazón de mandar ese dinero, Padre, y mandarle a mi hermano Vicente, Padre. Te damos las gracias porque no estamos trabajando por eso, Señor. Pero si tú lo has permitido y has sentido en su corazón de enviarlo, nosotros vamos a decirle gracias, Padre, porque será una gran bendición. Te amamos, Señor. Te damos las gracias. Te decimos esta tarde, ¿cuántas cosas más puedas hacer tú con nosotros? Y a veces nosotros no te permitimos hacer cosas porque a veces vivimos más en la mente que en el corazón. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva como los días de Pentecostés. Que los días de Pentecostés todos tan unánimes, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión, en los alimentos, y había una gran hermandad, Padre, de corazón. Habían hermanos, familia, vendiendo sus propiedades y trayéndolo a los pies de los apóstoles para que fuera repartida, Señor. Pero luego el pueblo comenzó a murmurar, el pueblo cayó también, Señor, en la desconfianza. Y nuestros hermanos apóstoles tuvieron que llamar a diáconos para poner orden en la iglesia, para poder ordenar las mesas, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, porque tú quieres expresarte, Señor. Y a veces nosotros no te permitimos expresarte. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva. Muévete tú, Señor. Y todo lo que estuviera malo en mí, Señor, malo en mi hermano, mi hermana, tú sácalo, Señor. Tú levanta un pueblo, Señor. No levante uno, dos, ni cinco. Levántalo a todos. Que podamos vivir en la atmósfera de tu palabra, en la atmósfera del Dios viviente, este Dios real, este Dios sobrenatural, este Dios que nunca ha fallado. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano y cada hermana aquí esta tarde te da gracias. Dele gracias. Dele gracias a este Dios real y verdadero. Y si hemos fallado, a veces tú nos has hablado que debemos orar por un hermano y no oramos, Señor. A veces tú has hablado que debemos llevarle algo y no lo hacemos, Señor. A veces nos has hablado que le debemos regalar algo y no lo hacemos. Tú te quieres expresar, Señor. Tú te quieres manifestar a través de nosotros. Pero nosotros, con nuestras mentes carnales, con nuestros ojos carnales, no podemos dejar a ti que te expreses a través de nosotros. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, Padre. Tu Espíritu Santo se mueva aquí, Padre. Y nos perdone, Señor. Aquellos que tú le has hablado y no obedecieron, Señor, que ellos puedan arrepentirse de corazón y estar dispuesto, Señor. Como dice tú, ese corito, haz lo que quieras de mí, Señor. Lo que tú quieras, hazlo a través de mí, Señor. Yo me doy cuenta que no hay más gente, soy yo, Señor. Ayúdame a ser yo, Señor. A ser el que te obedezca, el que crea tu palabra. Señor, te amamos, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo no sabía, Señor, esta tarde. Ando con mi estómago malo, Señor, y andaba corriendo. Pensaba que no iba a soportar esta reunión, Señor. Pero te doy gracias porque tú has frenado mi estómago. Y he podido hablarle a mi hermano y mi hermana. Y yo sé que no he sido yo, Señor, esta tarde. Has sido tú corrigiéndonos. Has sido tú enderezándonos. Porque te amamos, Señor. Porque de ninguno de nosotros quiere fallar, Señor. Quiere servirte con corazón, con amor, con cariño, Señor. No está el deseo de nosotros fallar. No está el deseo de nosotros defraudarte. Pero a veces con nuestra manera de ser estamos defraudándote, Señor. Oh, Señor Jesús. Queremos que la vida tuya baje y se refleje a través de nosotros. No solamente sea una predicación, no solamente sea una exhortación, no solamente sea un conocer la palabra, sino que haya una vida, Señor. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ore, mi hermano, ore. Si algún hermano tiene que retirarse por la locomoción, salga en silencio, con reverencia. Nada que le moleste, mi hermano. Pero yo no quiero perder esta tarde la oportunidad de orar. La oportunidad, Señor, que me perdones. A veces me ha mostrado el hermano la necesidad que está. Yo no lo hago, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te amamos. Te damos gracias. Oh, te damos la gloria. Te damos la honra. Baja, Señor Jesús. Baja mi corazón, Señor. Baja nuestros corazones. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espero, Señor, que tú estés contento, Señor, por haberte obedecido, Padre. Que mi hermano y mi hermana no vean que un hombre que está aquí, Señor. Vean que eres tú, Señor, corrigiéndonos, enderezándonos. Porque tu palabra también viene a mí para corregirme, para enderezarme, Señor. Aquí todos somos iguales, Señor. No hay ni uno más grande, ni uno más chico. Todos estamos creyendo al mismo Dios real. Todos estamos creyendo al Espíritu Santo. Y deseamos que ese Espíritu Santo se refleje a través de mí, a través de mi hermano y de mi hermana. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Yo no sabía, Señor, cuál era el motivo, Padre, porque hoy día tan temprano me despertaste para orar por la iglesia. Y me doy cuenta ahora, Señor, en estos momentos, por qué la iglesia está tan fría, Señor. No hay un despertar, Señor, por tu palabra. Oh, ayúdalo, Señor. Te damos gracias, porque tenemos este campo de batalla de calor, tenemos este campo de batalla del trabajo. Algunos, Señor, demasiado cansados, agotados, Señor. Otros demasiado trabajados. Pero tu palabra dice que debemos, tanto trabajado, cansado, agotado, que debemos descansar en ti, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Todo está en tus manos, glorioso y maravilloso. Permite que al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y nos vayamos orando, meditando, regocijándonos. Que Dios está aquí hablándonos. Y Dios está aquí corrigiéndonos. Dios está aquí enderezándonos. Señor, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando. Amén. Yo te doy, Señor, mi gracia de mi corazón, mi gracia, porque